súper divertida. Les traigo el pilón. Sí, el pilón de todo lo que no se vio en detrás de la fiesta de las quinceañeras. Vamos a ver la siguiente nota. Vamos a verla. Vamos a verla. Y si creían que el sueño de estas quinceañeras ya se había terminado, pues no. Aquí les va el pilón. Todo comenzó en un grandioso viaje en limusina hasta el lugar donde era la gran fiesta, donde Pedro Prieto, Mauricio Mancera y yo íbamos platicando todo lo que había sucedido sobre este gran concurso. Confesaron que iban dispuestos a pasarla genial en esta gran noche y le iban a sacar brillo a la pista. Traje tenis para que no me saquen polla a la pista. Vamos a darlo todo, yo vengo por mi señora Rita. Luego le doy un par de clases porque yo soy flamenco de la fiesta familiar. También quiero mostrarme como quinceañoras. A mí ya sabes que me dices fiesta y ahí estoy. Entonces cualquier cosa que sea fiesta y de agrapa, pues me encanta. Pedro Prieto le dio la bienvenida a todas las quinceañoras. Todas ellas son esas quinceañoras que están guapísimas. Sobre todo verlas tan felices, que estén celebrando este día tan especial con nosotros. La noche estuvo llena de momentos de todo tipo, desde los más alegres hasta los más emotivos. O sea, es lo que más me emociona a mí, saber que ella está a mi lado, porque más que nada fue por ella por lo que me metí en esto, que dije, quiero que mamá me vea. Esta noche tuvo música para todos los gustos, en donde Mauricio Mancera estaba muy atento escuchando estas grandes voces. Quiero ser. Conforme pasaba la noche, nos dimos cuenta que Karen, una de nuestras quinceañoras consentidas, fue la única que utilizó dos vestidos. No podía faltar la foto del recuerdo con los padrinos de la fiesta. Todas las familias comenzaron a reunirse en la pista y estaban ansiosos de escuchar cantar a Fernando Corona. Tras que Pedro Prieto no dejaba de abrazar a la mamá de una de nuestras quinceañeras. Como en todos los eventos, los chulos fueron los más prendidos. Esta gran noche estuvo rodeada de amor y mucha diversión. Y si a usted le gustaría ser una próxima quinceañera, escríbanos a las redes sociales del programa para así poder realizar una próxima edición. Yo soy su amigo Jorge Cañas y recuerden que hoy lo haces tú.